Esto es una X. Y esto es una D. Y esto es XD. Claro, si tú esta cosa la giras 90 grados, te quedaría así. Y esto parece una cara con los ojos apretados y la boca abierta, como si estuviera riéndose así muy fuerte. Entonces la gente usa XD cuando algo les ha hecho mucha gracia. Les cuentas un chiste y te contestan XD, D, D, D. A lo mejor ponen varias Ds como para enfatizar. Esto, bueno, no tendría mucho sentido porque sería como una cara con muchas bocas, pero bueno, es una licencia poética. Utilizar el XD cuando algo realmente te ha hecho mucha gracia me parece que está genial. Estoy súper a favor. El problema es que hay gente que utiliza XD de forma pasivo-agresiva. Llevo llamándote toda la tarde. ¿Tú para qué tienes el móvil? Y al final va la tía y me pone XD. O sea, ¿en serio? ¿XD? ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Que es gracioso que no te coja el móvil? ¿Estamos seguros de que te estás riendo de la situación? Es que, de verdad, ¡qué puto cringe! Es que esa es la palabra, cringy. Porque lo que no es honesto es cringy. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué no te enfadas conmigo de verdad? Enfádate. Si es que tienes razón, pues sí que no te cogí el móvil y es fatal por mi parte. Pero es que, pues, no me venía bien cogerte el móvil. ¿Por qué no me venía bien? Bueno, pues eso ya. O sea, que este XD sobra. ¡Sobra completamente! Déjalo así, sin XD. ¿Qué más da? A mí me encanta el apio crudo. Yo es que soy un poco raro. Y con sus santos huevazos me pone aquí XD. O sea, pues tío, comprométete. Sí, eres puto raro. O sea, ¿quién coño le gusta el apio crudo? ¿A nadie? No le gusta a nadie. Si a ti te gusta es que eres puto raro. ¿Qué más da? ¡Asúmelo! Si pones un XD, estás soltando una carcajada de algo que no tiene gracia. Mañana tengo examen. XD. Aquí el XD no sobra, porque está aportando información relevante. Si tú simplemente pusieras mañana tengo examen sin el XD, simplemente estarías haciendo pues una afirmación de la realidad sin más. Pero si dices mañana tengo examen XD, estás dando a entender pues que no te sabes el examen, que vas a suspender, que en general todo te parece un lolazo y que no crees en el sistema educativo. Pero tío, en 2022, o sea, ¿de verdad es necesario este paripé? ¿No te parece ya suficiente? ¿Por qué no lo pones en minúscula? ¿Qué más da? No te aferras a cosas que ya no tienen sentido, ¿sabes? Incluso pon la X mayúscula y la D minúscula. A tomar por culo. Bueno, esto a lo mejor es un poco radical, ¿eh? Yo en este vídeo quiero, ante todo, ser razonable. Ser unos tolais, hacedme caso. Que de esto depende vuestro futuro. Y yo me largo. Enough is enough.